John Jairo Velázquez, más conocido en el mundo criminal como alias Popeye y quien se encuentra pagando una condena en la cárcel de máxima y mediana seguridad, la Tramacúa de Valledupar, se encuentra enfermo de cáncer. Según esto, una fuente cercana del centro carcelario donde se encuentra de quien fue el temible sicario de Pablo Escobar. El cáncer que tiene de esófago y de digestivas altas. Él hizo metástasis, entonces ese es el problema que tiene él. El médico le dio 6 meses de vida y hace radioterapia, terapia vía oral. Pero él lo que quiere es que le den la libertad casa por casa. Pero pues eso lo pide un orden, un juez de la República, ¿sí? Entonces, mientras tanto, no lo pueden soltar. Pretendo que por su enfermedad lo suelten. Pero eso no es así. El director, precisamente esta mañana, estaba diciendo eso. Él no lo puede soltar, tiene que tener un juez de la República, emita una orden para poderle darle la libertad. El hermano estuvo bastante delicado allá, vomitando, con mucho dolor y por más medicamentos que les coloquen, pues eso está, no aguanta. Y Garavito está también enfermo, está malísimo Garavito también. No sé si lo que tiene Garavito, pero está malo. Está la verruga, tiene una verruga. Hay varios ahí en ese pabellón. ¿Qué cosa tan raro? En ese pabellón, ahí están como los tres, está Manuel, este Uribe, el que mató a la San Bonito. A la niñita, está él, está Popeye, está Garavito, está el monstruo de los Cañaduzales. Están enfermos, están como que unos judicial. ¿Esto qué será, Dios mío, castigo de Dios o qué? Pero Garavito tiene una enfermedad psilopéctrica impresionante. Está también teniendo bastantes problemas digestivos. Tiene un lunar que no lo han podido sacar, pero tenía un lunar en la cara, como una verruga, y eso le ha crecido impresionante. Esta mañana estaba hablando con él, lo vi y yo le dije, ¿y usted qué? ¿Usted cómo está con ese? Y yo, no, le estoy esperando, pero tiene una verruga grandísima, parece una uva pasa. O sea, así fue grande que le ha crecido. Y si es el otro, también está enfermo ahí, o sea, toda esa gente. Y yo también, Dios mío, nada, ni siquiera que tú dices que los domingos reciban visita o un sábado, no, nadie. Además que creo que él no quiere que vengan. Según tengo entendido, es que él no quiere que venga nadie. O sea, que por ahora que no venga nadie, pero nadie ha venido de allá, de Medellín o de México, quiero visitarlo, nadie. Él está esperando, él dice que él va a hacer todo lo posible para que lo saque, para sus últimos tiempos de vida, y se morirá ya a su casa.